Buenos días, es jueves 12 de diciembre y estamos notando en los termómetros la bajada de temperaturas. Hablaremos del tiempo y de algo muy típico de estas fechas además del frío, la Lotería de Navidad. Comenzamos. Como cada año, se ha celebrado el 25 de noviembre una manifestación contra la violencia de género en la ciudad de Cuenca. Cientos de personas han salido a la calle para defender sus derechos de igualdad y protestar contra esta violencia. Esta semana se ha celebrado el Día contra la Violencia de Género. En la ciudad de Cuenca se ha llevado a cabo una manifestación que comenzaba en la calle Carretería y que ha reunido a una multitud de personas de todas las edades. La finalidad era protestar contra las agresiones que existen en las parejas y la cantidad de muertes que se producen al año, tanto mujeres como hombres. De que esto pasa todos los días y que no está bien que tengamos miedo cada vez que salgamos a la calle, que tenemos derecho a ser libres también. Una de las organizadoras ha explicado la preparación de este tipo de eventos para animar a todo el mundo a participar con la causa. A las 8 en el Centro Social de San Antón, y desde ahí pues se habla un poco de cómo se va a actuar para llevar a cabo la concentración o otras actividades. Gran parte de las personas han acudido con carteles reivindicativos en los que se podían leer distintas frases contra las agresiones sexistas. Mujeres de todas las edades se han juntado para reivindicar sus derechos a través de la música y el baile. Estas personas no dedican su vida a este arte, pero han querido expresarse con una canción contra la violencia de género. Conmemoramos muchas víctimas y conmemoramos momentos muy duros. Queremos buscar la parte positiva también, porque bailar y la música y canciones con mensaje como esta también ayudan mucho a las mujeres, incluso a las mujeres maltratadas. Este año el lema principal de la manifestación ha sido No consiento, una actitud defendida tanto por hombres como por mujeres. Como les avanzábamos al comienzo, el frío ha llegado a la capital de Cuenca. Los habitantes de esta ciudad castellano-manchega han tenido que sacar sus ropas de abrigo para poder salir a la calle. Los expertos anuncian para esta semana la llegada de un frente muy activo que afectará a la capital conquense. Se esperan bajadas de hasta 7 grados de temperatura. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se estima que baje la cota de nieve a 900 metros y caigan los primeros copos, que anuncian la llegada del invierno. La verdad es que mucho frío, por la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días mucho frío. Nos tenemos que abrigar, vamos a ponernos todo lo que tengamos en el armario. La ola de frío ha sorprendido a los habitantes de Cuenca Capital, que han tenido que afrontar las heladas sacando los abrigos de los armarios antes de lo esperado. A diferencia del año pasado, por estas fechas se han registrado temperaturas bajo cero, llegando a menos 6 grados. La verdad es que hace más frío que el año pasado. He tenido que sacar ya todos los armarios, la ropa de los armarios y todo. Ayer hasta me tuve que ir a comprar jerseys, o sea que hace mucho, mucho más frío que el año pasado. El frío ha vaciado las calles de la ciudad conquense. Los comercios han estado menos concurridos de lo habitual, pero sin duda el sector más afectado ha sido el hostelero, cuya imagen más repetida estos días es la de las terrazas desiertas. Y se espera que las temperaturas remonten la semana que viene. Y se acercan las fechas navideñas y con ellas una cita que marca el comienzo de las fiestas, el 22 de diciembre y el sorteo de la Lotería Nacional. Como cada año, son muchos los que invierten en décimos motivados por la ilusión de ganar un buen pellizco. Las administraciones de lotería afrontan las últimas semanas de ventas de los décimos navideños. El gordo, premiado en la ciudad de Cuenca el año pasado, ha generado grandes expectativas entre los ciudadanos. Se dio mucho premio a mucha gente y bueno, se montó aquí una fiesta bastante buena, o sea que se vivió muy bien, con mucha alegría sobre todo. Se está notando bastante y la gente está más animada. La venta de décimos en las administraciones de lotería ha aumentado en comparación al año pasado. La media de gasto por habitante en Cuenca es de 92 euros, colocándola entre una de las 10 provincias de España que más boletos compra. Normalmente me gasto ahora para Navidades sobre unos 500 euros. Pues 80 euros. Es que compramos a medias muchas. Sí, estamos comprando a medias. A medias, con varias amigas. En mi casa a lo mejor la compran, pero yo no. 20 euros, un décimo. Los premios de hasta 20.000 euros serán íntegros y no se verán reducidos. Si toca mucho, dejaré de trabajar también. Pagar las pocas deudas que tengo y para pues ahorrarlo para mi hija y para cuando empiece a estudiar y todas esas cosas. Intentar por lo menos ser un poquito más feliz que soy ahora. Vivir un poquito más desahogado. Además del dinero, la ilusión también es protagonista en este sorteo anual. Los ciudadanos mantienen la esperanza a pesar de las escasas posibilidades de recibir un premio. Este año para muchos la suerte ya está echada.
Nos adentramos ahora en el mundo de la comunicación. En la Escuela Politécnica de la Universidad de Castilla-La Mancha se celebra una exposición de teléfonos antiguos donados por Francisco Page. Su inauguración ha acogido a diversos periodistas y coleccionistas interesados. Hoy, viernes 22, ha sido inaugurada en Cuenca una exposición de teléfonos antiguos del propietario Francisco Page. El coleccionista ha cedido 400 artículos de telefonía de más de un siglo de antigüedad. La muestra es una de las más importantes y completas de España y a partir de ahora estará disponible de manera permanente en la Escuela Politécnica de la Universidad de Castilla-La Mancha. He cedido porque fue mi deseo y aparte de mi deseo, porque la Politécnica de Cuenca no tenía nada, yo soy de Cuenca y quería que mi colección permaneciera aquí en Cuenca. Dentro de esta recopilación se encuentran modelos como teléfonos fijos, móviles, grabadores, buscapersonas, centralitas telefónicas. Gracias a esto seguro que mucha más gente como yo que tenemos colecciones donamos para construir una colección mucho más grande y que pueda los alumnos de la universidad pues, se puedan un poco nutrir de esa información. Un recorrido por la historia reciente de esta tecnología que puede ser muy útil para los estudiantes de este centro. Uno de los primeros teléfonos de sobremesa fue un Ericsson de 1902, que funcionaba con interruptores y solo permitía recibir llamadas. Desde el siglo XX han sufrido transformaciones hasta llegar al smartphone, que a día de hoy usamos todos. En el ámbito cultural, Cuenca ha inaugurado la 23ª Semana del Cine. Este año se da especial protagonismo a la película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca. Sobre este suceso se han organizado distintas actividades. Ya son 22 años los que la ciudad de Cuenca dedica un espacio cultural a la Semana del Cine. El Centro Cultural Aguirre da a conocer el cine español desde el 18 hasta el 23 de noviembre. El autor del libro Soy el Cepa, estoy vivo, contextualiza qué ocurrió revisando el caso Grimaldos, un supuesto asesinato que nunca ocurrió y que forma parte de la historia del derecho español. Soy el Cepa, estoy vivo, hace referencia desde el propio título al hecho de que a una persona, que un pastor que se consideró muerto, que habían asesinado, después de que los presuntos asesinos cumplieran condena hace más de 100 años, aparecieron con vida, con lo cual se tuvo que revisar el caso. Eso era el caso Grimaldos. El crimen de Cuenca está plasmado en un libro escrito por Ángel Luis López, decano de la Facultad de Comunicación. Cuenta cómo se sienten los conquenses ante este hipotético suceso. En algunos sectores, las personas más mayores todavía lo siguen diciendo y todavía en Cuenca hay algunas personas que se sienten un poco dolidas. Este acto ha generado especial interés en los más mayores. Pero lo que más me duele es que Cuenca fue conocida precisamente por el motivo de esta exposición. El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha asistido a la inauguración, invitando a conocer la historia para evitar los errores del pasado. Creo que es importante, es un espacio de la historia de la provincia de Cuenca y bueno, hay que conocer la historia para, si ha habido errores, no volver a caer en los errores de la historia. Es importante conocerla. En la Semana del Cine también se proyectarán películas que tendrán pase gratuito para el disfrute de los amantes del séptimo arte. Esto ha sido todo por el momento. Más informativos a las 9. Que pasen una buena tarde. Que ha quedado bien. A las 9.